Bien, entonces estamos en vivo nuevamente para Infotec 4.0 desde Bernardo Larraudé con la directora del colegio secundario, Bernardo Larraudé, Guillermina García, en este día que han entregado las notebooks del Plan Federal Conectar Igualdad, este colegio que ha pasado de vuelta a la índole provincial en el año 2019 y es por eso también que tiene el beneficio de recibir estas computadoras, Guille. Sí, buen día, Sara. Bueno, la verdad que muy contentos, es la primera vez que nos toca, la primera vez porque, bueno, como vos lo dijiste, hasta el año 2019 nosotros éramos un colegio privado y en el 2019 pasamos al Estado. Entonces, a partir de ahí, bueno, cuando se retoma este programa del Juan Amanso, un plan nacional, nos enteramos este año de que, bueno, los chicos de primer año que pasaron a segundo fueron beneficiarios de las notebooks. ¿Cuántos chicos son los que recibieron hoy su computadora? 21 tenemos. Bueno, un número importante, entonces todos se llevaron sus computadoras, sí. Estaban probando en la biblioteca si andaba, los chicos estaban muy contentos. ¿Y tienen en segundo año alguna materia ya relacionada con las TICs, con la información, o es más adelante? No, ellos tienen educación tecnológica en segundo año, ya ahí arrancan. Y bueno, como lo dijimos ahí en la apertura del acto, la pandemia nos obligó, ¿sí?, a volvernos tecnológicos. Entonces es una herramienta importante para los chicos, es muy importante. ¿Y cuál es el cuidado que tienen que tener los chicos? ¿Ustedes tienen algún control sobre las computadoras? ¿Cómo se maneja eso? Porque veíamos que cada vez que recibían la computadora tenía que firmar su tutor seguido del alumno que recibía la computadora. O sea, tienen que presentarla hasta cada tanto tiempo. ¿Cómo es el manejo? Y, todos los días van a traer la computadora. Ellos van a estar con la computadora trabajando. Después hay un programa provincial para hacer el seguimiento, para hacer la revisión técnica. Así que, bueno, nos vamos a ir poniendo al tanto porque como es la primera vez que manejamos esto, bueno, es todo nuevo y tenemos que ir aprendiendo. Bueno, Guille, te agradezco el tiempo. Sé que todavía queda gente dentro del colegio, tenés que volver. Pero bueno, me imagino entonces la satisfacción de todo el colegio y por supuesto también de los chicos y sus padres de segundo año, recordamos, del colegio secundario Bernardo Larraudé, que por primera vez la localidad y el colegio está recibiendo las notebooks del Plan Federal Conectar Igualdad, porque como bien decíamos, el colegio hasta 2019 fue privado y luego se provincializó, podemos decir, se estatizó el colegio, entonces hace que pueda recibir este tipo de beneficios, además de otros beneficios, Guille, me imagino, ¿no? Sí, la verdad que, como lo dije el otro día en la nota, pasar al Estado, a la provincia, a nosotros nos ha significado tener muchos beneficios, muchos, muchos, estamos muy contentos, la verdad, muchísimos beneficios para nosotros. Bueno, te agradezco el tiempo entonces, Guillermina García, la directora del Colegio Secundario Bernardo Larraudé.